Hablar de Gizem actualmente podría sonar para algunas personas casi como hablar de los Beatles, guardando todas las proporciones lógicamente. Pero en realidad para los occidentales la información que está disponible no es tal. Imposible compararla con la de los Beatles, que es prácticamente infinita. Pero existen un montón de datos, documentos y de registros audiovisuales que comprenden básicamente desde el principio de la carrera de la banda hasta sus últimos días, disponibles solo en Japón. Y claro, de japoneses y solo para japoneses. Por eso creo que vale la pena contextualizarse al momento de hablar de una de mis bandas favoritas de la primera ola del hardcore del país de Kawakami. La interpretación de movidas culturales foráneas en Japón puede resultar muy distinta a la occidental, y el punk no es para nada la excepción. Los motivos son muchos, pero básicamente basta con considerar que Japón es geográficamente una isla, y que como país ha desarrollado una identidad cultural casi hermética a través de su historia. Esto incluye un idioma propio, junto a expresiones filosóficas y religiosas que siguen en práctica ampliamente hasta el día de hoy. Históricamente se conformaron como un imperio expansionista que tiene en su haber masacres atroces como la ocupación de Manchuria o la violación de Nankín. Imagínense, ¿por qué le llaman así un episodio histórico tan terrible como este? Todas estas cosas condicionan la interpretación del punk y en realidad de lo que sea en Japón. Pero en definitiva, el evento que marca la historia moderna del país y que influencia por consecuencia la primera ola del hardcore fue la caída del imperio japonés en agosto de 1945, producto del primer ataque nuclear a la población civil en la historia de la humanidad. Hablo del bombardeo de los Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El primer acercamiento de la banda con el occidente sucedió a través de Pushead, vocalista del grupo Septic Dead y también famoso ilustrador. Él ha hecho gráficas para varias bandas, las que van desde Cocobat de Japón hasta Metallica incluso. Escribió la primera reseña de Gizem en la famosa revista Maximum Rock and Roll y los contactó para que aparecieran en el International Benefice Peace Compilation de 1984. Un compilatorio doble de 55 bandas de varias partes del mundo en las que figuran grupos como los Dead Kennedys, pasando por Bélgica de Holanda, hasta los Violadores de Argentina. La edición corrió por parte de R Radical Records, sello manejado por Dave Dictor, vocalista de los Million of Dead Cops, que también aparecen en el disco. Los otros únicos japoneses que figuran en el compilado son The Execute. Para la mayoría de los punks gringos y de Europa Occidental, esta fue su primera chance de escuchar a la banda. Para mí la historia fue muy distinta. Tuve la suerte de que por allá por el 2006 el trabajo de mi familia fuera un cibercafé de barrio. Gracias a eso tuve un acceso bastante temprano y de buena calidad a internet. Por lo mismo pude saciar muchas de mis curiosidades musicales bajando música de blogs y de algunos programas. Estaba el Ares y el Kazá, que bajaban los archivos, pero te podían meter un montón de virus en el computador y también tenían hartos ficheros falsos. Entre todos esos programas llegué a uno que me dejó loco. Tenía salas temáticas para poder chatear y conocer gente y era exclusivamente para bajar música. Un japonés con el que nos comunicábamos a duras penas en inglés por el chat de Soulseek me hizo llegar algunos archivos en video de hardcore que se conseguían a través de intercambios. Entre los clips había uno titulado POW. En el video salían unos cabros andando en patineta y haciendo desorden en la calle. Entre los archivos venían además imágenes de lo que parecía ser una revista. POW significaba Punk on Wave, y fue una publicación de punk y skate editada en Japón que duró 3 números en total. La revista tenía fotos geniales y afiches con bandas que yo no conocía, y que en ese entonces me dejaron súper loco. Pero en el tercer número la revista cambia de nombre a Performance of War, y además de su portada bastante chocante, incluía instructivos para matar y textos sobre la guerra. Entre los responsables de Punk on Wave se encontraba un tal Sakevi, que además firmaba varios de estos artículos con temáticas retorcidas. Chiehisa Yokoyama, mejor conocido como Sakevi o SKB, que en sus proyectos solistas significa Swastika Cosmic Victors, es el ideólogo de la estética y responsable de la mayor parte del mito que rodea la banda. Se dice que Sakevi es un personaje violento, y uno de los rumores que más corrían decía que había apuñalado a una persona por usar una camiseta pirata de la banda. También se hablaba de que existía un video en el que se le veía quemándole el rostro a alguien con un lanzallamas en un concierto.
Me costó mucho, pero finalmente pude conseguir una copia del video, y me dejó loco comprobar que lo que se contaba era cierto. Zakevi usando un traje militar acosa al público de las primeras filas, e incluso parece quemar directamente a alguien. Es impresionante, pero en Japón ya existían otros actos en vivo de locura. Ya hablaremos sobre el bulldozer geek de Hannah Trash, o del infamoso video de Gero Geri Gegege, en el que Gero 30 le hace el amor a una aspiradora. Sin duda, uno de mis momentos favoritos relacionados a Gizim mostraba a Zakevi irrumpiendo en el escenario de un programa de televisión mientras tocaba una banda. El loco le quita el micrófono al vocalista y luego de gritar y forcejear se van a los golpes con más personas que llegan desde el público. Lo que acababa de ver me había dejado lleno de dudas. Años después salió a la luz una versión más larga del video y pude atar varios cabos sueltos. El programa se llamaba Young Touch y era transmitido por la cadena TV Tokyo. Los que tocaban eran una banda New Wave de corte experimental llamada Hagatara. Creo que nunca sabré qué tan real fue la pelea, pero todo termina con Edo Akemi, el legendario líder de la banda, reincorporándose y tocando otra canción. Así que hasta el día de hoy sigo teniendo mis dudas. Cuando estuve en Japón, no podía desaprovechar la oportunidad de preguntarle sobre todo a los punkis más viejos sobre un montón de cosas, pero también sobre Gizim y Zakevi. Me dijeron cosas bien bacanes, pero varios me repetían generalmente lo mismo. Me decían Dangerous Guy o Crazy Guy. Esto lo acompañaban con unas risitas que yo no sé si me estaban agarrando para el deseo o si hablaban en serio. Pero la mejor info la tuve con un amigo en el que me fui en la van varias horas sentado conversando, que me contó que vio a Gizim varias veces en los 90. Y lo que más rescato de eso es que realmente me dijo que los shows eran tensos y que se sentía un ambiente siempre como medio angustiante cuando iba a tocar la banda. Y otro de los kawines bacanes que me contó es que en Tokio había una tienda que Zakevi reventó. Fue y la rompió toda. Porque se supone que estaba vendiendo mercadería pirata de la banda. En 1983 lanzan su mini álbum debut en el sello Dogma Records. Detestation tiene todos los elementos que caracterizarían a la banda: guitarras metaleras puntudas, marca registrada de Randy Uchida, y todo el desvarío de lo que vaya a saber uno tenía Zakevi en su mente. Este disco me voló la cabeza, y lo debo haber escuchado cientos de veces. La influencia del metal no hace que el sonido sea pesado o brutal, y esto es algo un tanto difícil de entender para los occidentales. Ahora hace sentido saber que la industria musical japonesa haya sido creada de ellos y para ellos, y el underground por esos años pareciera no escapar a esa lógica. Pero yo creo que la clave está en que la cuota de sonido metalero viene de la herencia de bandas previas o contemporáneas de Japón. Si escuchan a Dementia, Murvas, Sabravels o Crowley, podrán detectar de dónde proviene parte del sonido de Gizem. Desde su gráfica hasta los temas casi susurrados por Zakevi, este es un disco repleto de detalles que impresiona mucho al momento de descubrirlo. En la actualidad, muchas bandas fuera de Japón se entusiasman y tratan de llegar a algo similar sin poder lograrlo. Y es que en temas globales, Gizem es una banda muy bien pensada y tratar de emularla no tiene sentido. Cuatro años más tarde y luego de aparecer en cinco importantes compilatorios como lo fueron El Outsider, Great Punk Hits, Hardcore Unlawful Assembly, Peace Benefit Compilation y The Punk's Street Movement, ve la luz el Militali Affairs Neurotic, sí, Militali, con L, mejor conocido como Man. Esta es la primera grabación larga de Toru Monamor Hiroshima, que estaba tocando con los dementes de Kikeiji y que también militó en Randy Uchida Group, el proyecto personal del guitarrista Randy Uchida que constó solamente de un increíble sencillo 7 pulgadas titulado Deadly Fighter. Con esto dejan atrás a Mario, la anterior baterista, de la cual no sé nada, además de que tocó desde el 81 hasta el 84 y que era una chica. El sonido de la banda esta vez se carga más al metal, y si Randy Uchida destacaba en sus grabaciones anteriores, acá se roba la película. Cuando era más joven me gustaba más el Detestation, pero llega un momento en la vida de uno en el que entiende que la grabación más grandiosa de Gizem es este LP,
fue además el primer lanzamiento de Beast Arts, el sello manejado por Sakevi. Ese mismo año Sakevi debutó como solista en un álbum de Harsh Noise hecho junto a Yo-Yo Hiroshige, maestro del género y miembro fundador de los legendarios Jihokaidan. En el año 2001 y con mucha agua pasada bajo el puente sale su tercera producción titulada Sony Crime Therapy. Esta vez el disco integra su sonido gran parte del concepto manejado en los proyectos solistas de Sakevi. Ese mismo año, Randy Uchida, el genio de la guitarra, fallece de cáncer, exactamente un día 10 de febrero. La banda tocó dos shows conmemorativos y se separó. Así concluye la discografía en estudio de Gizem. Además de esto, existen cuatro lanzamientos oficiales en video que componen parte importante de la propuesta estética de la banda. Estos lanzamientos tienen repartido material bastante variado, desde presentaciones en vivo de Gizem montados junto a imágenes bélicas explícitas, como la infamosa ejecución del miembro del Vietcong Wing Van Lem, hasta un extraño mediometraje experimental protagonizado por Sakevi, que se titula Geotropism, y que fue realizado por Junji Yasuda, quien es el director de todos los lanzamientos en video de la banda. Una curiosidad anexa a Gizem es la participación actoral de Sakevi en la película Robinson Naniwa, que se traduce como El Jardín de Robinson, dirigida por Masachi Yamamoto en 1987. La peli trata sobre los esfuerzos de un adolescente por transformar una fábrica abandonada en un jardín. La escena más memorable de Sakevi lo muestra dándole una golpiza a un rastafari que molesta a una niña. Además del frontman de Gizem, en el reparto se encuentran otras figuras importantes del under japonés, como Kou Machida, vocalista de los legendarios Inu, y el mismísimo Edo Akemi, que además aparece con su banda Hagatara en el soundtrack del filme. El rollo de la guerra y todo lo bélico se puede escuchar y ver en toda la obra de Gizem, desde los títulos de los temas hasta la gráfica. La portada del Detestation es un collage repleto de referencias militares, y el disco Man, además de tener una portada impresionante, incluye un póster con una mancha estilo Rorschach en forma de calavera, que según mi lectura hace énfasis en los efectos traumáticos de la guerra a nivel psicológico. Terminaré comentando sobre lo primero que me impresionó al conocer a la banda, su logo, en realidad el más famoso de ellos, que muestra una letra A atravesada por una ametralladora AK-47. Me sigue pareciendo brutal que tomaran una de las gráficas políticas más importantes del punk, como lo es el logo de Crass, que por el contrario tiene una letra A rompiendo un fusil y que reza Anarchy and Peace, anarquía y paz. Por el contrario, el motto adoptado por Gizem dice Anarchy Violence, anarquía y violencia. Gracias por ver este primer capítulo. A las personas que se interesan, bacán. Quiero igual mencionarles que esto lo hago porque tenía hace tiempo ganas de realizar un proyecto audiovisual de este tipo, hablando de discos y de estas huevadas que no sé a quién le importan tanto, pero a mí sí. Y sé que algunas personas más, además de mi amigo Chris, mi hermano, y no sé qué más, espero que más personas. Quería mencionarles que también lo hago para mantenerme mentalmente sano en este contexto horrendo del COVID mundial y también en el contexto horrendo que se vive en Chile con la dictadura de este chuche su madre, Sebastián Piñera. Así que por ahí va la cosa, y si se quieren adentrar en las tinieblas de la locura musical, bienvenidos y bienvenidas. Y manténganse en el canal porque se viene pulento.